Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Facebook? Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial. Este es su reportero Mario Guevara. Aquí me encuentro, ¿verdad? Ya dando vueltas, buscando nuestras coberturas diarias, nuestras asignaciones. Y quise conectarme hoy con ustedes para dejarles saber mi nota del día. La nota del día que la titulé, ¿verdad? Tus demonios me provocaron. Como todos sabemos, ¿verdad? En las religiones, en todas las religiones, todos los credos, sin importar cuál, nunca falta un impostor, nunca falta uno que se haya colado ahí entre los buenos para hacer fechorías. Y este es el caso, pues, que les expongo hoy, ¿verdad? Se trata de, bueno, apenas ayer le presentaron nuevas acusaciones a este Nazón García, el líder de la Luz del Mundo, esta mega iglesia, esta secta, ¿verdad? Que a nivel mundial tiene sus cientos de congregaciones y millones de personas son adeptas a ella. Pues este tipo ayer le levantaron nuevos cargos por violación y todos en perjuicio de una menor de edad, de varias menores de edad, de hecho, es lo que se nos ha dicho. Y este sujeto, ¿verdad? Al parecer, por unos tecnicismos, ya había logrado quedar libre de algunos de los cargos, pero ahora le volvieron a imponer nuevas acusaciones, así es que la tiene bien difícil. Estamos hablando de Nazón García, este personaje que se hizo famoso con las fotografías que las agencias de noticias le tomaron, donde sale ahí todo medio raro. Pero quería hablarles también del caso de otro disque pastor. Yo lo pongo entre comillas porque en realidad un verdadero pastor, un hombre, hablando del tema de la fe, un verdadero pastor, un verdadero líder, ya sea de la religión que sea, pues se supone que está para instruir y para cuidar a sus feligreses, a sus ovejitas, a sus hijos espirituales, como quiera que le quiera llamar, a sus hermanos. Pero en realidad nunca falta el sinvergüenza, el cínico que utilice la religión, que utilice incluso la Biblia para cometer sus fechorías. Les decía, por ejemplo, este pastor, fíjense que hay una niña que 13 años y ya no quería vivir con sus mamás, y esta niña convenció a la mamá de que ya no quería vivir, que quería apartarse, quería estar sola, y le dieron la libertad para que se fuera a vivir sola en un cuarto. Pero la chamaquita obviamente no podía seguir pagando por la cuestión de los recursos. Entonces viene el pastor de la iglesia, el disque pastor de la iglesia, le ofreció un cuarto y le dijo a ella que ahí se podía estar, que no iba a pagar nada. Entonces la niña, supuestamente la niña de 13 años, se mudó, se fue a vivir ahí. Y las primeras noches pues todo bien, pero de repente un día amaneció el señor al lado de ella. Y no solo durmiendo, hubiera sido, bueno, si él hubiera dicho tenía miedo de estar solito y me vine a acostar contigo, pues suponiendo, ¿no? Pero ni siquiera eso, sino que el tipo la estaba manoseando. Entonces el tipo la estaba manoseando, no se fue ahí para dormir y empezó a tocarla. Entonces ella se discutieron y ella lo echó del cuarto y le dijo que al siguiente día se iba a ir. Según la historia, según lo que la niña le dijo a la policía, y este sujeto al siguiente día le intentó comprar, le intentó decir que le iba a dar teléfono, que le iba a dar ropa, que le iba a dar etcétera, etcétera, para que ella se callara, para que no lo fuera a delatar. Pero obviamente ella no lo hizo, ella lo denunció. Y al final de cuentas, el tipo lo acusaron, ¿verdad? Lo arrestaron y lo acusaron de abuso sexual, de intento de abuso sexual, de intento de violación en perjuicio de una menor de edad. Casos como esto lo vemos prácticamente a diario. Recuerdo, ¿no? Aquí en Georgia, aquí en Atlanta, Georgia, antes que comenzar esta pandemia, la policía de Gwinnett, el alguacil de Gwinnett publicó una foto de un hombre ahí que con su Biblia bajo el brazo, pero un gran violador, lo estaban buscando por diversos cargos. Y aparte de eso, en esos mismos días, simultáneamente me habló otra persona para decirme que habían ido a una casa de unos hermanos a hacer una reunión de estas células que les llaman, y que dice que mientras todos estaban ahí contentos, cantando y orando, el hijo mayor del líder de la célula, pues estaba abusando de la niña chiquita en un cuarto. O sea, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que considerar. Señores, no todo lo que habla de Dios, no todo el que menciona la Biblia, no todo el que cita al Espíritu Santo, no todo es bueno. Realmente no todos son buenos. Hay unos impostores, hay unos farsantes que son lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Básicamente son los que se cuelan ahí entre los buenos y para hacer sus fechorías. Nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, especialmente los que somos padres, los que tenemos hijos. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos porque media vez el daño ya está hecho, dígame. ¿Qué se va a poder hacer? Retroceder el tiempo es imposible. Así es que quería comentarles esta historia y quería dejarles saber lo que está ocurriendo. Nazón García, pues la ley se va a encargar de él, la justicia va a decidir qué va a pasar con él.
si en caso de que lo lleguen a declarar culpable, créamelo, no va a salir tan fácil de la cárcel, aunque tenga millones, porque su credo le ha dado millones de dólares. De hecho, se sabe que tiene lujos, yates, que tiene mansiones por doquier, que tiene... O sea, se sabe que ha hecho muchas cosas con a costillas de sus ovejas, ¿no? Pero eso, ni siquiera eso lo va a salvar de la justicia estadounidense. Tal vez en otros lados, tal vez en Latinoamérica, con contactos buenos y con palancas, cuellos, como le decimos nosotros ahí en El Salvador, podría haber logrado mucho, pero aquí... difícilmente. Así es que quería hablarles de este caso, ¿verdad? Vamos a ver cómo sigue. Mientras tanto, les cuento que estamos trabajando una historia muy fuerte. Ahora iba camino a la Atlanta a reunirme con oficiales de la DEA para, me iban a dar una información vital sobre un cargamento. Lastimosamente se pospuso, eso no se canceló temporalmente, pero pronto, en los próximos días, les estaré diciendo de qué se trata y ustedes van a saber, ¿verdad? Así es que lo importante es que nosotros mismos nos tomemos las precauciones y sepamos, ¿verdad?, también quiénes son nuestros vecinos. No tanto por el tema de las drogas, sino que a veces somos tan confiados que hasta dejamos ir que los niños se vayan por ahí y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Gracias, mi gente. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Compartan este Facebook Live. Aquí arriba de este video les acabo de poner un link, el enlace con la nota donde hablo de Nazón García y donde hablo de este otro disque pastor allá en Maryland que quería abusar de la niña diciendo que sus demonios lo habían provocado. Y le digo a ella... es que te busqué, me acerqué a ti porque tus demonios me provocaron. O sea, su carne fue tentada por los demonios de la pobre chamaquita, ¿no? Increíble, pero esa fue la excusa barata que quiso darle, que no le sirvió, terminó en la cárcel. Así es que bueno, mi gente, gracias por haber estado en sintonía de esta transmisión. Compartan este video, por favor, y déjenle saber a sus amigos y familiares lo que estamos viviendo. En tiempos de pandemia siguen pasando desgracias. Y bueno, toca informarle de todo, ¿verdad? Cuídense mucho, hasta pronto.